momento de recibir a nuestro primer invitado. Nos acompaña Cristian Arias. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola, Cristian, bienvenido. Él es el director de Educación y de Deporte de la MUNI de Guaymallén. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están, chicos? Gracias por venir. Un gusto recibirte. Se viene una época muy linda del año. Ay, lo mejor. El verano, las vacaciones. Pero bueno, también tienen que ser vacaciones para los padres, ¿no? Descansar un poquitito de los niños y seguir trabajando también, ¿por qué no? Porque a muchos sí, claro, les toca. Y es por eso que la Municipalidad de Guaymallén ya abre las inscripciones para las escuelas de verano. Hoy estamos arrancando con las inscripciones y tomando un poquito lo que vos decís, sí, vacaciones para los padres, pero también hay una propuesta para adultos, para adolescentes, para adultos mayores, así que si bien el centro y el ojo está puesto en los chicos, está bueno que también hemos pensado para adultos mayores, para adolescentes, y que nadie se quede fuera de lo que es la propuesta del verano. Excelente. ¿Y cuántas son esas escuelas de verano? En realidad son 9 balnearios, hay algunos que funcionan doble turno, por lo cual las escuelas de verano son un poco más, pero son 9 balnearios en Guaymallén, 14 escuelas de verano. ¿Y en qué consisten esas actividades que recién comentabas, quizás más vinculadas a los adultos mayores, a otro tipo de público? Es interesante eso, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a ver que a escuchar que es para niños, está claro, solo enfocada en los Mira, más chicos. Adultos mayores, sinceramente, te contagian vitalidad y es admirable lo que hacen. Tiene que ver con una actividad recreativa, pero la verdad que son programas que vienen funcionando durante todo el año y el verano pasa a ser un momento crucial para ellos. Funciona con más de 500 abuelos. La verdad que los adultos mayores le ponen muchísima onda y tienen siempre su juntada, su merienda especial, su asado, su baile en la pileta. La verdad que está bueno. Y con los adultos jóvenes, digámosle, los adultos que no son adultos mayores, también hemos puesto una escuela de natación, hemos abierto para que los que no sepan aprender a nadar y los que saben nadar también puedan refrescarse un poco, porque la idea es que la propuesta sea lo más amplia posible. Sí, porque se viene un verano intenso. Muy. Estamos en noviembre. En cuanto a temperatura, claro, ya en noviembre se está empezando a sentir, entonces está buenísimo que hayan espacios, ¿no?, para ir a refrescarse, pasar un bonito día con la familia, con los amigos. Está bueno eso. Exacto. Hoy estamos arrancando las inscripciones de lo que es niños y adolescentes. Y bueno, ya después escuela de verano de adultos mayores. Para personas con discapacidad también hay una escuela de verano que están arrancando estos días en los polideportivos y en todas las delegaciones distritales del municipio. Se pueden ir a acercarse e inscribir. Perfecto. ¿Hay que pagar una cuota, una inscripción? Totalmente gratuita. Los únicos requisitos son llevar una fotocopia del DNI, una fotocarnet y un apto médico para poder inscribir. Lógico. ¿Esto en la página web, por ejemplo, de la municipalidad encuentran los distintos centros recreativos Está toda la información en la página de los lugares de inscripción. Los centros recreativos muchas veces están, no condicionados, pero están ordenado según cómo venga la inscripción. Porque claro, la verdad que pasa que quizás hay un barrio donde creías que ibas a tener un montón de inscriptos y no se inscribe nadie, y otros barrios que capaz que no creías y se inscribe mucha gente. Claro. Entonces, bueno, por eso la inscripción empieza el 28 de noviembre, porque la idea es terminarla el 13 de diciembre y ese día empezar a planificar, porque en los barrios más alejados de los balnearios contamos con un servicio de transporte para que los chicos puedan llegar y nadie se quede afuera. Perfecto. ¿La inscripción es únicamente de manera presencial? ¿Uno tiene que acudir a estos lugares o llenar un formulario vía online? ¿Cómo funciona? Están los datos en la página, pero la inscripción es presencial. Bien. Porque hay que llenar también una pequeña ficha de salud. Claro. Los padres, sobre todo de los chicos, para saber si tienen enfermedades preexistentes o algún tipo de alergia, que son datos muy importantes para los profes. Perfecto. ¿La escuela de los niños, de qué edad? Desde los 6 años hasta los 13. Después arrancamos con adolescentes y adultos. Perfecto. Bien. Hoy comienza la inscripción. ¿Y cuándo arrancan las escuelas? ¿Cuál es el primer día hábil? El primer día de enero estamos arrancando con las escuelas. ¿Primero de enero? El 2 de enero. Ah, el 2 de enero. Menos mal. ¡El 2 de enero, qué trabajadores! Por favor. 2 de enero. 2 de enero ya los chicos van a poder disfrutar. Ya estamos ahí y bueno, hasta que el calendario escolar nos permita. Seguro. Está buenísimo. ¿Y qué horarios van a tener, por ejemplo? ¿Desde qué hora los van a estar recibiendo, arrancando con esas actividades? Los profesores arrancan a las 8:30, a las 9 llegan los chicos y desde ahí vamos a estar todas las mañanas con niños y en las tardes con adolescentes, adultos. Perfecto, está buenísimo. Más allá de la parte de pileta, que es lo que todos conocemos, imaginamos, ¿qué otro tipo de actividades involucra? ¿Qué otras disciplinas van a tener? Siempre hemos trabajado, los últimos años hemos puesto mucho foco en lo que es una experiencia distinta para los chicos y hemos trabajado con lo que es la aventura. Tenemos nuestro equipo de recreación y hacemos palestra, tirolesa,
inflables, kayak, hemos hecho la pileta para que los chicos que nunca se han subido, de golpe les llevas un kayak y se van a caer igual como nos caemos todos, claro. Pero digo, una experiencia que para los chicos es muy, muy enriquecedora. Y este año, como hemos puesto la consigna Sol y Carnaval, también la idea es poder volver a hablar un poquito de los orígenes del carnaval, de Guaymallén y de todo, de todo esto, con un profe de historia, con gente de plástica, con maestras de plástica, todo para poder... Muchos chicos salen nadando, ¿no?, de la escuela de verano. Quizás no tienen el conocimiento y allí mismo lo adquieren con los profes. Y cabe destacar, para la tranquilidad de todos los papis, ¿no?, de que hay gente muy profesional la que va a estar a cargo de sus hijos, ¿no? Profesores que se han formado para poder controlar a todos esos niños, enseñarles. Muchas veces por temor, quizás, en manos de quién dejo a mi hijo, se resisten un poco de las escuelas de verano, ¿no? No, sí, seguro. Pero hay profesores de educación física, claro. Hay guardavidas, hay monitores... Hay mucha gente trabajando para que sea de la mejor manera, y la última semana siempre se hace una muestra final donde los chicos muestran que todos han aprendido. A ver, no vamos a sacar a Megaland quizás de acá. O quizás sí. O quizás sí. Pero sí, todos pueden salvarse, defenderse y poder nadar en un medio acuático, que es fundamental. Seguro. Por supuesto. Hoy, mamá o papá que está viendo Canal 7 dice, ya mismo lo quiero ir a anotar a mi hijito, a mi hijita. Se tienen que meter allí directamente a esa página que estamos viendo en pantalla y revisar quizás cuál es el balneario que le queda más cerca de casa. Ahí va a encontrar las delegaciones y los polideportivos para ver cuál le queda más cerca. Guaymallén.gov.ar es la página para que ingresen. Exacto, ahí tiene los polideportivos y las delegaciones donde se puede ir a inscribir. Y bueno, ya cuando se inscriba, depende de la zona donde viva y cuál es el balneario más cercano, lo vamos a ir ubicando. Perfecto, una mamá y un papá tienen, qué sé yo, 4 o 5 hijos. Los pueden ir a anotar a todos los chicos de una, no hay ningún cupo. ¿Y puedo anotar quizás otro niño que no sea mi hijo? ¿El primito, el amiguito, o es oportuno que vayan los padres? Sería ideal que vaya algún familiar que tenga mayor relación, por esto que te decía de la declaración jurada de salud, donde necesitas saber si hay alguna alergia, si hay alguna patología de base, porque es fundamental, pero si no... Los cupos son limitados, pero si uno tiene 4 hijos, puede ir con los 4 hijos, no hay ningún problema. Ahí también se aclara la parte del transporte, si se quiere utilizar esto que ustedes dicen que disponen. Eso lo disponemos nosotros según vemos la dirección, porque cuando declaran la dirección, vamos a saber si ese barrio tiene una gran convocatoria, ¿no?, para saber si es un micro, una traffic, dos micro, lo que necesita. No va a haber un transporte que los busca los La idea es que el transporte esté para que el que viva un poco más alejado del balneario no se quede fuera de la escuela de verano. Buenísimo. Aprovechar esta linda oportunidad, pasar un verano increíble ahí, conocer chicos, hacer amigos. Está buenísimo lo que propone la escuela de verano. Y Guaymallén tiene 9 sitios donde van a poder aprovechar todas estas actividades. No importa la edad que tengas, está pensado para niños, para adolescentes, adultos, adultos mayores. Así que todo el mundo allí a consultar en la página web para poder anotarse y no quedarse afuera. Gracias, Cristian. Gracias por venir. Gracias a ustedes, chicos. Muy amable. Que sea con todos los éxitos.